Tic-tac, pericos, tic-tac, el ascenso ya está a la vuelta de la esquina. La semana que viene será el gran día, eso sí, será un partido complicado frente al Real Zaragoza. También nos condiciona el resultado de otros equipos, así que tenemos ese factor a nuestro favor. Como veis, de nuevo estoy en la torre, estoy en el pueblo. Esta vez no grabo en el monte, hace viento, así que lo grabamos aquí montados en el tractor amarillo, el tractor de la suerte. Vamos a aumentar el partido de hoy con Diego López en portería, Óscar Lluís, Cabrera y Pedrosa en defensa. Pedrosa y Puado, ¿qué banda tenemos, señores? Vaya banda de futuro. Esta banda promete, estos dos, cómo se relacionan, cómo se entienden. Y bueno, yo creo que de nuevo, partidazo de ambos. En barba, Keydy, Dardé, Puado y en punta, Raúl de Tomás con Di Mata, RT. De nuevo, dos goles y esta temporada va a superar su récord y se va a convertir, ojalá, en el pichichi de la Liga Smart Bank. Vamos a comenzar cómo ha empezado el partido, porque eso sí, el Málaga, pues bueno, tenía el sueño ganando hoy de luchar por ese playoff, pero ha hecho un buen partido a pesar de ello, a pesar de perder de nuevo nosotros, eso sí, marcando tres goles en casa. Llevamos ya una racha que no quiero que suene de prepotente ni de una manera que pueda ofender al resto de equipos, pero la Liga Smart Bank, Perico, se nos ha quedado pequeña, iba a decir, se nos ha quedado, pero rectifico, se nos ha quedado pequeña hace ya varias jornadas. Y es que ahora mismo estamos ganando los partidos, sí que es cierto que no de una manera sobrada, pero sí por bastantes goles. No estamos sufriendo y estamos jugando contra equipos que, bueno, que tienen grandes plantillas. A pesar de ello, el Málaga ha salido muy bien al partido, es cierto que ha salido muy bien. En el descanso sí que es cierto que quizá el empate pues hubiese sido justo, el partido ha estado muy igualado en ese aspecto. El Málaga quizá defendiendo bien, nosotros, bueno, lo que sí que hemos hecho ha sido llegar y matar, que es lo que sabemos hacer, llegar y matar. Tenemos mucha calidad arriba. Ahora aumentaremos también los cambios. En el primer cuarto de hora, prácticamente la primera llegada que hemos tenido, Raúl de Tomás mete ese zapatazo y para adentro. ¿Qué os voy a decir? ¿Qué os voy a decir de Raúl de Tomás? Yo creo que al final, cuando las cosas van mal, la vida es así, ¿no? Criticamos y quizá empeoramos más la situación o pensamos que estamos peor de lo que verdaderamente estamos, y cuando estamos bien, quizá nos falta reconocer y agradecer el esfuerzo que están haciendo, en este caso, los jugadores. Bueno, el partido ya en el minuto 15 pues lo teníamos en el bolsillo en ese aspecto. Hemos seguido jugando bien. El Málaga, poquitas ocasiones. Quintana ha tenido esa ocasión de un pase que hemos fallado. Diego López también, en la primera ocasión del Málaga del partido, ha tenido ese fallo en el despeje. Pero bueno, a partir de ahí el partido es bastante bien. Ya llegando al descanso, gol de Puado, dos asistencias hoy, un gol. Os comentaba al inicio del postpartido del resumen, Puado y Pedrosa, cómo se entienden, sube uno, el otro se queda abajo. Cómo se protegen, cómo se ayudan, cómo colaboran, ¿no?, con el equipo. Puado, espectacular, tiene muchísimo futuro, Puado. Y bueno, ya en el descanso 2-0, el partido, si ya lo teníamos prácticamente en el bolsillo, pues sí que es cierto que con el 1-0 pues se te puede complicar, pero el 2-0 ya el Málaga apenas ha tenido llegada, ha tenido ocasiones de gol, y 2-0 en el descanso, como ya digo. Después, la segunda parte, sí que es cierto que ha habido quizá menos movimiento, quizá ha sido una segunda parte, bueno, más, no pausada, pero sí, bueno, menos entretenida en ese aspecto. No ha sido el partido más brillante, pero bueno, hemos seguido teniendo más el balón, ya tocando mejor, como digo. Creo que hemos estado mejor incluso que en la primera parte, que hemos tenido los dos goles, eso sí, pero ya en la segunda teníamos el partido prácticamente sentenciado. En el 77 sí que es cierto que, bueno, ha llegado ya el tercer gol, asistencia de Puado, gol de Raúl de Tomás, 22 goles lleva ya esta temporada. Y en ese momento es cuando había salido Guley, comentar los cambios con Melamed. Y Guley, que para mí pues sigue sin ofrecerme la calidad o la proyección que se le esperaba, y que lo único que ha hecho es casi cargarse a RT con esa brecha que le ha hecho en el remate, ¿no? Pero bueno, después también ha entrado Lluís, ha entrado Paul Lozano, ya, bueno, prácticamente para jugar algunos minutitos. Y a ver, pericos, yo estoy muy contento. Dejadme en los comentarios cómo estáis vosotros tras este partido. Había que ganarlo para en la próxima jornada ascender a Primera División. Veremos si lo logramos. Quizá sacamos un empate y no nos nos condicionan, mejor dicho, los resultados de los equipos que nos persiguen, y ascendemos en casa frente
frente al Lugo. Pero bueno, chicos, muy contento. Aquí estoy en mi tractor, apreciando el atardecer. En un rato ya iremos para casa. Así que bueno, yo estoy muy contento, pericos. Esto ya estaba prácticamente sentenciado. Objetivo cumplido. ¿Quién nos lo diría, no? Pasamos una mala racha, como todos los equipos en segunda división, pero en todas las categorías. Así es la vida, pero hemos salido. Y no vamos a ascender como segundos, sino como líderes, campeones de la Liga SmartBank. Podremos ir a hacer nuestro tour, que cuando, bueno, cuando la cosa pueda permitirlo, y ver allí nuestro trofeo de campeones de la Liga SmartBank. Bueno, hemos recibido muchas críticas a lo largo de esta temporada. Lógicamente, ser del Español y más en Barcelona no es nada fácil, ya lo sabemos. Hemos tenido que soportar comentarios, bueno, ofensivos, pero sabemos a lo que nos enfrentamos, ¿no? Al decidir nacer o ser del Español. Pero bueno, es una forma de vida y aquí estamos de nuevo dando guerra, y el año que viene pues estaremos luchando con los más grandes. Así que bueno, pericos, espero que os haya gustado el partido, que os haya gustado el postpartido en este pedazo bicharraco, el tractor amarillo. Así que bueno, dejad un like, comentad, compartidlo, suscribiros si no estáis, y nos vemos en el próximo partido. Madre mía, que se viene. Chao, chao, pericos.